va? Bienvenidos a Malargüe TV. Y hoy hemos elegido como escenario para nuestro programa número 28 el edificio municipal, que por cierto, en esta semana ha estado de aniversario, su undécimo aniversario, que por cierto se ha celebrado con todo el personal de la municipalidad. Los invitamos a disfrutar de Malargüe TV en esta edición número 28. Deporte, cultura, absolutamente todo lo que quieren saber, lo que vieron y lo que no, se los mostramos a través de nuestras cámaras. Bienvenidos. Los deportistas malargüinos no solamente se destacan en nuestro departamento, sino también en el país y en el mundo entero. No pasa desapercibido este hecho para el municipio, por eso siempre hay un lugar de honor para ellos. Esta vez fue el turno para los yudocas campeones, estos jóvenes que tan bien nos representaron en Brasil, por ejemplo. Por eso, en el polideportivo Malargüe se hizo el descubrimiento de una gigantografía. La verdad que para nosotros es un gran orgullo como deportista poder estar al lado de Cotón Rebeco y de los jugadores que ganaron los Juegos de Evita. La verdad que es un gran honor y muy contento por los chicos que logran esto y muy contento también por los padres que tanto se han sacrificado y que tanto han ayudado a que esto sea realidad, ¿no? Tiene Nicolás Sepúlveda, tiene Maximiliano Fernández, Facundo Andrada, Nicolás Parasecoli, Martina Villarruel, Keila Villarruel, Gonzalo Villarruel y Diego Montero. Bueno, creo que no me olvido en este momento de ninguno, pero porque la verdad es que me siento muy emocionado y realmente poder llegar a esto para uno que es un humilde profesor, la verdad que es muy grande. Nosotros en un principio cuando fuimos al Panamericano íbamos nada más que a tomar una experiencia y salió siendo que ganamos prácticamente todos los chicos, y bueno, después fue Facundo y Jorge Sepúlveda fueron al Mundial. De esto resultó que Facundo Andrada fuese campeón mundial, algo que jamás me lo hubiese esperado, y Jorge Sepúlveda medalla de bronce. La verdad que yo le quiero agradecer a toda la gente esta que los está acompañando. Hay muchos chicos de judo que están empezando, que tienen muy muchas condiciones, y que yo creo que también van a ser algo muy importante a nivel nacional e internacional. Nosotros no los podemos quejar, realmente yo creo que nosotros no los guiamos, no quiero que se malentienda el tema de una distinción política, una cosa así, pero las realidades siempre son así. La gente del poli con nosotros se porta muy bien, desde Claudia Venega, toda la gente que tiene que ayudarlo, todos los ayudan, la gente de maestranza del poli, la verdad que son gente que los ayuda muy mucho. El polideportivo siempre es un lujo. Tenemos calefacción, en verano tenemos aire acondicionado. Nosotros, yo he andado por muchos lugares y realmente a nivel municipal no he visto un polideportivo que tenga lo que tenemos nosotros, así que la verdad que ¿qué puedo más decirle a la municipalidad? Eternamente agradecido al señor intendente. Estoy muy feliz, gracias a esta gigantografía. Cuento con VAS. Con el apoyo de mis padres y todos. Es una escuela chica, pero con muy buen nivel. Yo estoy orgulloso de representar a Malargüe y me gusta mucho viajar con mi escuela. Ahora en agosto iría a Brasil con todos mis compañeros. En mi categoría me tocaron todos brasileros y la verdad estaba impresionado con toda la gente que me estaba esperando acá. Y no sé, uno de los días más felices que tuve. Contento de estar ahí y feliz, feliz porque es un deporte que me da mucha alegría y nada, contento. A full todo el tiempo, a full, entrenando más que físico, mentalmente también.
para poder subirse ahí al tatami y poder luchar, saber que sos vos y él nomás. No es llegar, no es para cualquiera, ¿no? Pero no, bien, demasiado bien. Gracias al profe Pablo, demasiado bien. Me alegra mucho porque también va a conocer a otros lugares y ya sé técnica, algo así, pero luchar lo que más me gusta. Me alegra mucho, me da por ahí cuando voy a los torneos, me da miedo, pero después de las luchas me siento más tranquila y gracias a sí, mi papá y mi mamá yo no podría viajar ni nada de eso, ni más vale con el profe. Por ahí yo, a ver, perdí una vez cuando tenía 5 años, empecé mi primera lucha en Junín de los Andes, me agarraron y yo tenía tanto miedo. Luego fui a las otras y las ganaba. Acá en Malargüe hubo el primer torneo y lo perdí y lloraba porque mi mamá me dice, bueno, en algún día se gana o se pierde. No toda la vida es ganar. Pero para eso hay que practicar, porque si no, la otra vez cuando me ganó una brasilera, que estábamos también a donde dijo la Martina, me ganó una brasilera y como me puse a llorar, claro, tenía miedo. Estaba nerviosa. Si no me hubiera puesto nerviosa, lo hubiera ganado, pero me puse nerviosa. Se hizo una nueva entrega de pensiones no contributivas en nuestra ciudad por vejez, invalidez y también para madres de más de 7 hijos. Los sujetos de derecho en esta ocasión no solamente fueron de nuestra ciudad, sino también de la zona rural. Ya llevamos bastante tiempo trabajando la Comisión Nacional de Pensiones y el municipio de acá de Malargüe para que llegue este derecho a toda la comunidad de acá del sur de la provincia, entregando pensiones. Todos los meses hay un grupito de derechos que se acreditan aquí en el sur. Así que bueno, reconociendo también la labor y la decisión del intendente, del equipo municipal, de trabajar en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social y la Comisión. Así que, bueno, agradeciendo eso también. Hay una política nacional que habla de la restitución de derechos. Bueno, estas personas que hoy tuvimos presente acá han acreditado con documentación y esta documentación en el marco de una ley nacional, ya sea por mamá de 7 hijos o por invalidez, y se está acreditando ahí un derecho. No es una dádiva, no es una ayuda más, sino es la acreditación de un derecho. Y la comisión, el ministerio y estas políticas integrales desde la presidencia apuntan a eso, a restituir derechos. Eso también es una labor en conjunto desde el municipio y la comisión, de salir a todo el territorio, de llegar a aquellos lugares a donde a veces la gente le es imposible trasladarse a una oficina en algún determinado departamento. O sea, imaginémonos a alguien de Agua Escondida teniendo que trasladarse a San Rafael, que es donde está la oficina. Sería bastante compleja la situación. Bueno, es la Comisión Nacional de Pensiones, el equipo municipal, el que se traslada al lugar a gestionar, a solicitar documentación, así que felices. Y nosotros los vemos por ahí empezar con la fotocopia del documento y llegar a solicitar con miedo, ¿qué será esto? ¿Qué me van a pedir? ¿Qué tendré que traer? Y con una escasa noción de que esto tiene un respaldo, esto de los derechos, de las leyes nacionales. Entonces, que la gente se emocione después de tanta espera, porque sabemos que lleva su tiempo la gestión de la pensión, la evaluación de ese expediente y el otorgamiento. Entonces, bueno, sí, felices. Hoy estoy recibiendo mi pensión, le doy gracias a todos porque me salió esto, que me hace mucha falta. Muy satisfactorio, o sea, fue un bastante, mi enfermedad bastante delicada y bueno, y yo le doy gracias a la señora Delia porque fue una persona que siempre estuvo conmigo en todo momento y en todo lugar y siempre ella, aunque a la hora que viniera, siempre me abrió su corazón y me escuchó siempre y tuvo su paciencia. A ella le pido que Dios la ilumine y siga siempre, siempre igual como es. Por lo menos me voy a poder mover en San Rafael y en Mendoza, en todos lados.
que mi operación es bastante delicada, que me tienen que hacer. Así que le doy muchas gracias a Dios y a la señora Delia por todo lo que me acompañó en todo momento. Y sabemos que los alumnos de los últimos años, de los distintos niveles educativos, tienen su ropa distintiva. Es un clásico. Esta vez, desde la Secretaría de Desarrollo Humano y Social, se entregó indumentaria para los alumnos de séptimo grado de la Escuela Maurín Navarro, confeccionada en la incubadora de empresas. Para nosotros es una gran satisfacción y una gran alegría que hoy los chicos de la Escuela Maurín Navarro, los egresados de séptimo grado, estén recibiendo su buzo de promoción como egresados. Y bueno, esta en realidad surge como una iniciativa y una solicitud de la escuela donde nos pide una colaboración para los chicos y bueno, y en esto es donde nosotros siempre en un trabajo en conjunto entre las secretarías y con el objetivo claro que nos dio el señor intendente municipal, el contador Juan Antonio Agulles, de que trabajemos por todos los malarguinos, es que nos pusimos a trabajar con la Dirección de Promoción Económica dependiente de la Secretaría de Hacienda y hoy estamos cumpliéndole el sueño a los chicos y también cumpliendo un poco parte de nuestros sueños y verlos a los chicos con los buzos puestos y con la alegría que nos recibieron y con la alegría con que nos agradecieron, realmente somos nosotros los que tenemos que agradecer el que ellos nos den la posibilidad de ser parte de su historia como egresados. Así que feliz, más que contento y bueno, y en esto de seguir trabajando y acompañando a las escuelas del medio. Esta indumentaria se confecciona íntegramente aquí en la incubadora de empresas, por eso que el trabajo es en conjunto con la Dirección de Promoción y como ustedes podrán ver, llevan los buzos, cada nombre, los chicos han pasado listados con sus nombres, así que cada buzo va identificado también con su nombre, también es bordado íntegramente en la incubadora, así que bueno, es esto, es ser parte y este trabajo en conjunto que hacemos con las instituciones y municipios y poder ser parte nosotros de esta alegría que tienen hoy los chicos y los docentes que están recibiendo los buzos. Tenemos que empezar a generar menos residuos. Usa bolsas que puedas reutilizar y evita las plásticas. Elegí pilas recargables. Elegí productos con menos embalaje. Evita usar materiales descartables. Imprimí solo lo necesario y usá las dos caras de la hoja. Y aquellos desechos que no pudiste reducir, reutilizalos creativamente. Si todos adoptamos pequeños cambios en nuestra vida cotidiana, nuestro compromiso beneficia a todos. Ahora que sabes, recupera. Somos Ambiente. Nuestra vida depende de su cuidado. Dirección de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Municipalidad de Malargüe. Vamos por buen camino. Con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios prestados a los contribuyentes, ya se encuentra disponible una nueva forma de pago de tasas y servicios municipales, patentes de comercio, obras y planes de facilidades, a través de la red de cajeros Banelco o por medio del sistema de home banking, ingresando solamente su número de cuenta municipal. La Dirección de Rentas continúa brindando más herramientas para su comodidad. Trabajamos pensando en todos los malarguinos. Vamos por buen camino. Con presencia de alumnos, exalumnos y el cuerpo docente, se celebró los 25 años de la Escuela de Capacitación Laboral. Y vi esto que comentaba Obando Zapata. Ahí se fue armando la jurisprudencia, ¿sí? Todos los antecedentes, para solicitar al gobierno escolar. O bien, una refuncionalización del Centro de Capacitación para el Trabajo con salida laboral o una escuela. Un
llegué en enero a la fiesta del Chivo, a una audiencia que le pedí a la profesora María Inés Holmer, que hoy es directora general de escuela, donde ella leyó el proyecto presentado y me dijo que ya después iba a tener noticias. Poco tiempo después, me llama el inspector, Jorge Julio Amar, donde me decía, che, mirá, se crea una escuela. Digo, qué bueno. Tiene fecha 6 de junio de este año. Estamos festejando los 25 años desde la creación de la institución. Este centro tiene una oferta de cursos cortos. Tenemos mecánica, soldadura, electricidad, carpintería, cosmetología, secretariado comercial, artes aplicadas, informática, plomería, gasista. Todos cursos cortos con salida laboral, digamos, para la gente que necesita capacitarse y tener una salida laboral rápida. Esta institución pertenece a Dirección de Escuela Técnica y Trabajo. La ventaja de tener este tipo de certificado es que el alumno puede sacar una matrícula, ya sea de gasista, plomero, electricista, que es lo que se está solicitando para que ellos puedan adquirirlo en este momento. Tenemos inscripciones a principio de año y a medida que van finalizando los cursos. Por ejemplo, ahora estamos inscribiendo para auxiliar minería, secretariado comercial y también para electricidad monofásica. Esos son los cursos que están por iniciarse después de las vacaciones de invierno. Yo soy el maestro de mecánica de la escuela, ya desde hace unos cuantos años, hace 7 años que estoy en la escuela como docente, y bueno, y trabajando día a día para que nuestra escuela pueda capacitar chicos no tan chicos, sino también adultos, tanto en la mecánica como en otros menesteres que da nuestra escuela, ¿no? El fin de esta escuela, como tantas escuelas de capacitación laboral que hay en la provincia, son para eso, para todos aquellos que no han podido terminar la secundaria, que no ni siquiera la han empezado, que han terminado una primaria y nada más, y necesitan una capacitación laboral que sea rápida, que les pueda dar la posibilidad de tener una salida laboral, como digo, dentro del departamento y suplir a todas esas falencias que hay de pronto, que no hay mecánicos, que no hay soldadores o que no hay electricistas, o de pronto también para aquellos que, más que todo aquellas, ¿no?, que son las chicas que hacen artes aplicadas, en el cual puedan tener una salida laboral, pero también una salida social, en el cual ellas puedan aprender y desarrollar el arte con sus manos. Es espectacular. Tener la posibilidad de esta escuela acá en Malargüe es espectacular. Y la juventud tendría que hacerse presente y empezar a hacer cursos que ya están en funcionamiento, pero acrecentar el alumnado, porque es fantástico en estos tiempos que son muy difíciles tener una salida para mucha gente que sería interesantísimo. Mecánicas son todos los días, a partir de las 18:30 horas hasta las 21:30. Muy completo, es teórico, mucho escrito, mucho estudio y práctica. Muy interesante. Y soldadura, 3 veces por semana, 3 veces por semana, a 2 de la tarde. Muy interesante porque mucha práctica, mucha soldadura, mucho fierro, mucho para inventar. Cuando hablamos de oratoria, hablamos de hacerlo con elocuencia. Por eso, en nuestra ciudad se dictó un curso dedicado no solamente a los profesionales de la voz, sino también a aquellos que trabajan con la misma. Hablamos de maestros, hablamos de comerciantes y estudiantes. Una matrícula de cerca de 90 participantes se registró en este primer curso de oratoria realizado en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus. En esta ocasión estamos trabajando con un curso de oratoria, un taller de oratoria, el cual es dictado por Mónica Cost, locutor nacional,
Y bueno, esta solicitud del taller es debido a los jóvenes que vía Facebook nos hacen llegar a la página sobre la necesidad de esta herramienta. El público también ha sido convocado por medios radiales, por medio de la televisión también y por Facebook. También cabe destacar que no solamente tenemos jóvenes, sino también tenemos adultos y tenemos muy buena convocatoria. Tenemos una gran cantidad de chicos que están estudiando en el IES actualmente, también tenemos docentes y bueno, también tenemos gente que está trabajando en lo que es los medios. Déjame agradecer a la Municipalidad de Malargüe, a la Secretaría de Desarrollo Humano, porque bueno, son ellos quienes nos permiten hacer estos talleres. Y bueno, estaremos trabajando también desde el municipio para seguir haciendo estos talleres. Estoy estudiando y se aplica en todos los ámbitos de la vida. En el estudio para dar un examen, en la vida diaria para ir a pedir trabajo, por ejemplo, para todo. Me tocó participar adelante de todos, cosa que no hacemos muy a menudo, más con la cantidad de público que hubo, pero eso, desenvolverse adelante de la gente. Usted viene a pedir trabajo y usted está haciendo una entrevista de trabajo. Me enteré por el taller por el Facebook, por el Facebook de Nicolás y de Héctor, así que me interesó, metí una amiga, así que vinimos a practicar, ya que parte del trabajo no hablábamos, otros que sí, para aprender y mejorar nuestra comunicación con el resto de nosotros. Estuvo genial, está muy bueno el curso, espero que se vuelva a repetir, porque está sinceramente buenísimo que la gente se exprese. De todas formas, hubo alegría, tristeza, expresaron todo lo que ellos sentían y está genial. Encantadísima de estar acá y sí, me sirve muchísimo en la escuela, en el lugar de trabajo y también sirve en la calle, la vida cotidiana, para todo sirve. En la Dirección de Promoción Comunitaria realizamos controles y prevención de plagas como garrapatas, arácnidos, pinchucas, a través de campañas de desinsectación de viviendas en la zona urbana, periurbana y rural. Y para cuidar a las mascotas, prevenimos enfermedades zoonóticas mediante la vacunación antirrábica y antihidatídica y la esterilización quirúrgica y farmacológica gratuita de caninos y felinos en viviendas particulares, puestos fijos ubicados en los distintos barrios de la ciudad y en el Centro Municipal de Zoonosis. Trabajamos pensando en todos los malargüinos. Vamos por buen camino. Desde la Dirección de Cultura trabajamos para revalorizar la identidad puestera a través de las distintas fiestas populares en la zona rural, con las danzas, el canto regional, las comidas típicas, las destrezas, las artesanías, los paisajes y la idiosincrasia del puestero se manifiestan como riqueza de una cultura auténticamente regional. Además, te invitamos a participar de las Academias Municipales de Formación en Artes Visuales, Música, Danza y Teatro. Acércate a la Dirección de Cultura de lunes a viernes de 7 a 13 horas e inscribite. Trabajamos pensando en todos los malargüinos. Vamos por buen camino. Y finalmente llegó la esperada nieve y con ella la apertura del Valle de las Leñas, uno de los centros de esquí más importantes de la provincia. Lo cierto es que la Municipalidad de Malargüe junto a la empresa Las Leñas firmaron convenios para poder beneficiar a los malargüinos, entre ellos artistas y estudiantes. Bueno, el motivo es renovar el convenio que venimos firmando ya hace varios años con la empresa Valle de las Leñas, que tiene varios objetivos. Tenemos un convenio marco que es de contraprestación y de promoción de nuestro centro de esquí, el más importante que tiene la provincia de Mendoza y el país.
justamente dando inicio a una nueva temporada invernal donde, bueno, el producto nieve sabemos que es la vedette del invierno. Uno de los convenios tiene que ver con el programa de esquí para malargüinos, que consiste en un programa incentivo para jóvenes estudiantes de primero y segundo año de las escuelas secundarias de Malargüe, donde Valle de las Leñas pone los instructores, los equipos de esquí y los pases para poder subir a los distintos medios de elevación y poder aprender a partir de la práctica del esquí, una actividad que es muy, muy linda para los chicos. Con muy buenas experiencias ya en años anteriores, este año se vuelve a repetir, donde la Municipalidad de Malargüe, en conjunto con el CUAM, con el Club Unión Austral de Malargüe, se encargan de toda la coordinación del programa. Después, el otro convenio tiene que ver con la difusión y promoción de las actividades culturales y artísticas de Malargüe, donde los distintos artistas malargüinos, a través de la Dirección de Cultura Municipal, van a disponer de una agenda que, el Valle de las Leñas va a ir tomando para las distintas actividades que tiene programadas. Y también la exposición de distintas expresiones culturales, de pinturas o artesanías que se van a disponer en los distintos hoteles e instalaciones que pertenecen a la empresa Valle de las Leñas. Otro de los convenios tiene que ver con la tarjeta Malargüe Car, que es una tarjeta, como ya ustedes conocen, que otorga beneficios a los turistas que nos visitan en la temporada de vacaciones, y una serie de descuentos que otorga, en este caso Valle de las Leñas, en el estacionamiento, en los bares, hoteles que están bajo su responsabilidad, en la alquiler de los equipos de esquí y en las clases que puedan tomar los turistas para aprender a esquiar. Es un convenio que viene de varios años, que lo estamos renovando, o sea que seguimos con la idea de ir agregando más posibilidades, nuevas alternativas y nuevas, más que nada en el marco de la continua colaboración mutua, ¿no?, entre la ciudad de Malargüe y el Valle de las Leñas. En esta propuesta que definitivamente abre la montaña hacia aquellos que por ahí vienen a visitarnos por el día, nuestra idea no es solamente que el esquiador sea bienvenido en el Valle de las Leñas, sino todos. La propuesta, como decía Malena, más allá del tubing, más allá de los trineitos de nieve, más allá del alquiler de equipos, de gastronomía en el mismo lugar donde se monta el Parque Aventura, estamos terminando de afilar detalles con respecto al alquiler de motos de nieve, que presenta una situación realmente muy, muy atractiva, dado que hay un panorama incomparable en ese sector y estamos viendo de hacer recorridos cortos, incluso hasta recorridos un poco más largos, que le permita al visitante entrar en el corazón de la cordillera de los Andes en un marco inigualable sin la necesidad de practicar esquí. Y estamos viendo también la llegada de unos perros de trineo que también proponen una forma muy simpática de traslado por la nieve, así que estamos realmente enfocados en que la gente que venga al valle este año se encuentre con una montaña receptiva, una montaña que propone, como bien decía Malena, precios muy interesantes, algunos que incluso han bajado, como por ejemplo el del estacionamiento, que no es un tema menor, y ofrecer una gastronomía también muy interesante con un menú turístico que va a decir que en algún punto el Valle de las Leñas está recibiendo a muchos que en otros momentos por ahí no vinieron porque pensaron que era un lugar exclusivamente para la práctica del esquí. Hoy es un centro de montaña abierto para todos. La presencia del señor coordinador del Programa Nacional de Fortalecimiento de Ferias Permanentes, Pablo Chirife, se hizo entrega de 25 gazebos en la Plaza San Martín para artesanos y también emprendedores de nuestros departamentos. Tenemos su palabra, la del Intendente Municipal Contador Juan Antonio Agulles y, por supuesto, uno de los artesanos más conocidos de nuestra ciudad. Hablamos de Juan Manuel Olate. Y realmente una satisfacción muy grande poder ver reflejado esto que se está llevando a cabo dentro del, de,
del lugar de la Plaza San Martín. Realmente un trabajo mancomunado entre Nación, provincia y diferentes áreas del municipio, especialmente tratando de poner en valor la actividad cultural, la actividad económica principalmente, todo lo que es la economía social, a través de esto de una feria de artesanos que le hemos dado el nombre de Al Pie del Valle, más que todo porque realmente se está tratando de empezar un camino sumamente interesante donde los artesanos van a tener su lugar, los microemprendedores van a tener su lugar y todas aquellas personas que están dentro de la economía social están comenzando desde ahora a tener su lugar dentro del departamento de Malargüe, que a su vez tiene otra funcionalidad como también tener un atractivo turístico dentro del departamento. Un momento más que feliz para nosotros como Secretaría de Desarrollo Humano. Esto viene, lo venimos trabajando con distintas direcciones y desde las distintas secretarías, porque entendemos a la gestión de gobierno como una sola. Y esto, bueno, es un trabajo que desde hace mucho solicitando y trabajando con nuestros artesanos y con nuestros microemprendedores, donde solicitaban un espacio de comercialización de sus productos donde que ellos no lo tenían. Pudimos desde Nación, con un gran esfuerzo y con un gran proyecto que se presentó, y bueno, hoy vemos en esta plaza departamental el resultado donde la Nación se hace presente en el municipio de Malargüe y hace entrega de 25 gazebos para que nuestros artesanos y nuestros microemprendedores puedan tener ese espacio de comercialización de sus productos. Así que bueno, más que feliz, porque es un logro más, es un sueño de los artesanos y de los microemprendedores cumplido, y la idea es que esto, bueno, sigamos trabajando para poder tenerlo en todas las plazas de Malargüe. Esta es la feria Al Pie del Valle, pero es una feria que es itinerante, así que la vamos a sumar a todas las actividades barriales que estamos haciendo desde la Secretaría y desde la Municipalidad de Malargüe. Estamos acá en la Plaza San Martín, en la primera jornada oficial de esta feria de emprendedores de la economía social, donde bueno, nos acompañan todos los artesanos de Malargüe, del mercado artesanal, los microemprendedores que están en la incubadora de empresas y en nuestro viejo almacén. Y bueno, es una manera de acercarle a la gente todo el trabajo que realizan ellos con sus manos, con mucha creatividad y usando muchos de los elementos que tenemos acá en el departamento. Así que muy contento, y bueno, seguramente esto lo vamos a ir replicando no solo en la Plaza San Martín los fines de semana, sino también en las distintas plazas de los barrios de Malargüe. Son 25 stands que bueno, ocupan todos los emprendedores, y que bueno, le da una uniformidad también en la presentación y una jerarquía a los productos que ellos fabrican. En esta oportunidad estoy visitando Malargüe porque el Ministerio, en conjunto, un trabajo mancomunado con la provincia de Mendoza y acá el municipio de Malargüe, trabajando en esto que es el programa de fortalecimiento de ferias permanentes, estamos haciendo la entrega de 25 stands para venta para los artesanos, en este caso para la ruta de los artesanos. Y este es un programa a nivel nacional. En este momento, hace 2 años que estamos trabajando con el programa, y esta es la feria 110 y estamos presentes en 15 provincias de la Argentina. El programa es abierto y es a nivel nacional. A veces, por una cuestión climática, es complicado quizás llegar más al sur, pero después estamos presentes casi todas el resto de las provincias. Bueno, esto comienza a través de nuestro director de comercialización, el señor Carlos Grisi, que arranca en el año 2007. Nosotros estamos, bueno, valga la redundancia, en la dirección de comercialización, y esto es una oportunidad para que aquellos artesanos, emprendedores que no tengan un espacio para poder vender sus productos, bueno, puedan hacerlo. En primer lugar, le quiero dar gracias a Dios y gracias a las personas que en esta tarde nos acompañan en este lugar. Le
damos gracias al desarrollo social, como también al señor intendente y a todas las personas que lo rodean. Le damos gracias porque en esta tarde los van a entregar los gazegos, aquella cosa que nosotros siempre anhelamos tener para estar en la plaza, estar en algún lugar. Por eso ahora queríamos darle gracias, porque ya los tenemos. Y pedirle también que lo podamos, a todos los artesanos como microemprendedores, que podamos estar en la plaza, que tengan un lugar, no solo los artesanos en cuero o en cerámica, sino todas las personas que saben trabajar artesanía. Por eso les quiero darles gracias por estos momentos y que Dios les bendiga a todos, para que todos podamos seguir siguiendo trabajando para poder el camino, como se dice, vamos por buen camino. Gracias. La Dirección de Deportes, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Social de la Municipalidad de Malargüe, trabaja en la integración de niños, chicos con capacidades diferentes, adultos mayores y la comunidad en general, con propuestas lúdico-deportivas, actividades acuáticas y de recreación. Te invitamos a ser parte de las escuelas de formación deportiva y las ligas departamentales. Vení y participá. Trabajamos pensando en todos los malargüinos. Vamos por buen camino. Con el seguimiento de la Dirección de Vías y Medios de Transporte, en la Dirección de Obras Públicas estamos trabajando en la semaforización de las intersecciones de Avenida San Martín y Fray en Alicán y Avenida San Martín y Capdeville. La obra consta de controladores electrónicos de tránsito, semáforos vehiculares y peatonales con tecnología LED, instalación de bases, columnas, cañerías, conexiones, cableado y sistema de control. Por una ciudad más segura, trabajamos pensando en todos los malargüinos. Vamos por buen camino. Les contábamos al principio del programa que hoy hemos elegido grabar el Malargüe TV número 28 aquí en el edificio municipal. Y esto, por supuesto, tiene una razón de ser, que es el aniversario número 11 del mismo. Este fue el ámbito donde todos pudieron festejar y celebrar el undécimo cumpleaños de este edificio, considerado modelo a nivel provincial. Torta y chocolate, infaltable en este festejo. Festejando 11 años ya de la inauguración del edificio municipal y, por supuesto, bueno, recordando también lo que era el antiguo municipio, todas las incomodidades que teníamos y que, bueno, hoy todos los empleados en cada una de las áreas pueden disfrutar de un ámbito de trabajo acorde a lo que se necesita y, bueno, con todas las comodidades. Así que muy contento de estar festejando estos 11 años del edificio municipal. Festejar el cumpleaños y, bueno, también viendo algunas de las imágenes que se están proyectando en los televisores de lo que era el antiguo municipio, cómo trabajaba cada uno y cómo trabajan ahora, para que también no nos olvidemos que todo este esfuerzo o todo ese esfuerzo que hicimos en aquel momento, en épocas difíciles del país, estamos hablando de 2001, 2002, pudimos concretarlo, bueno, y hoy podemos disfrutarlo y seguir manteniéndolo, cuidándolo para brindar un mejor servicio a la comunidad de Malargüe. Esa es la idea, que, bueno, cada uno se apropie no solo del edificio municipal, sino de cada una de las obras públicas y nos ayuden a cuidarlo, porque en definitiva ayuda al crecimiento de Malargüe. Es muy distinto a lo que era antes. Hoy, por ejemplo, estar conectado a través de redes para el sistema contable, en mi caso, es, digamos, muy, 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 muy cómodo y muy ágil. El tema que concierne a mi sector, que es licitaciones, creo que es un gran avance y bueno, nos permite trabajar de otra manera muy diferente a lo que era antes con el tema de internet y todo lo que significa trabajar, digamos, con el avance. Digamos.
La verdad que encontrarnos con, en las condiciones que estábamos antes a lo que se nos presentó fue increíblemente hermoso. Generalmente estábamos como hacinados, era uno a continuación del otro, no teníamos privacidad, los elementos de trabajo eran escasos, no teníamos computadora, así que yo recuerdo que ingreso en, hace 36 años a la comuna y tenía un escritorio súper gigante, un libro tan grande que estaba en mesa de entrada, en mesa general de entrada, y bueno, ahora ver todos los cambios y todo esto en realidad nos reconforta y nos alienta como para seguir trabajando y mucho mejor. Es fundamental la atención al público, el poder brindarnos a cada uno de nuestros usuarios o contribuyentes, en realidad es un placer. Y como ya es tradicional, el STEAM, la Escuela Técnica Química Industrial y Minera de Malargüe, realizó sus jornadas deportivas, donde más de 12 delegaciones fueron partícipes de ellas. Este miércoles 26 comenzamos con las 26 jornadas deportivas de la Escuela Minera. Y bueno, muy contentos porque hubo mucha participación de equipos de Mendoza, de Maipú, de Cipolletti, de San Rafael y de General Alvear. Así que muy contentos de poder ya estar terminando esta jornada en las etapas finales. Y la verdad que solamente agradecer a todos los chicos de Malargüe y a la gente que vino y a todos estos equipos que participaron en esta edición. Jornadas tienen 26 años, así que lo hacemos con mucho cariño y la verdad que es un orgullo poder recibir a todas las delegaciones, delegaciones nuevas este año, mucha gente de Mendoza que la verdad que ha engalanado estas 26 jornadas. Los grupos que han venido se han comportado en forma muy correcta, en los lugares donde se han alojado solamente hemos recibido elogios, así que la verdad que han sido unas jornadas muy placenteras de organizar y de ver ahora las finales. Yo desde que estoy en Malargüe he participado en la mayoría de este tipo de organizaciones y este año, como en todos, nos ha ido excelente. Hemos tenido una fiesta de cierre como nunca. La escuela ha estado representada en la mayoría de los deportes, ha tenido buenos resultados y han venido prácticamente, o sea, de muchos lugares de la provincia, de fuera de la provincia, de muchos lugares de incluso de Mendoza, el centro de Mendoza, Maipú, San Rafael, General Alvear. Una lástima que no, o sea, que se haya quedado una de las escuelas importantes de Malargüe haya quedado afuera. La ciencia es un derecho natural que cada habitante posee y lograr que llegue a cada rincón de la sociedad es una de las tareas de los planetarios. Por eso, en el Complejo Planetario Malargüe, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Hacienda de la Municipalidad de Malargüe, te invitamos a disfrutar y conocer de las funciones a domo completo con distintas temáticas, el museo interactivo, visitas guiadas, los talleres, las observaciones con telescopio, concursos y mucho más. Te acercamos al universo. Y si sos docente, consulta por horarios especiales. Trabajamos pensando en todos los malarguinos. Vamos por buen camino. Y como les decíamos, hoy elegimos para este Malargüe número 28 el edificio municipal en su undécimo aniversario, considerado en su género uno de los más importantes y además más modernos de la provincia. Los invitamos para que usted vea este programa a través de YouTube, nuestro propio canal, poniendo simplemente Malargüe TV. Los esperamos el próximo viernes
a la misma hora y en el mismo canal. Y por supuesto, a través de las repeticiones durante todo el fin de semana. El pronóstico del tiempo anuncia para lo que resta de esta jornada nubosidad variable con una máxima de 7 grados. Sábado, una máxima de 9 grados. Mientras tanto, el domingo, una jornada muy fría, nubosidad variable y con una mínima registrada en los 1 grado bajo cero. Mientras tanto, que la máxima alcanzaría los 7 grados. Muchísimas gracias por su atención y buen fin de semana. Podría ser que el mar se junte con el cielo para lograr la inmensidad que hay en el vuelo. Que me regalan tu mirada y tu desvelo bajo la luna cuando danzas en mis sueños. Tu imagen.